Cada tarde, de lunes a viernes, llega desde Barcelona Zoom Kids. ¡Bienvenidos! En directo por zoombarcelona.com. Ahora sí, Juan, vamos a conectar ya con nuestro amigo Flex desde Panamá. Mi hermano, ahora sí, un saludo muy fuerte para usted. Ahora sí, ya estamos en contacto directamente con Flex desde Panamá. Un saludo, mi hermano. ¿Cómo estamos ahora sí? Pues muy bien, mi hermano, muy bien, con el favor de Dios aquí, pues disfrutando de un sol bien chévere aquí en la ciudad de Panamá, que como te mencionaba anteriormente, está el verano a todo meter aquí, el sol está chévere, 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 como me entiendes, para ir para la playa, para pasarla chévere. No nos des envidia así, por aquí estamos con este frío. Mi hermano, queremos empezar preguntándole sobre ese, eres uno de los artistas más emblemáticos de Panamá, de los artistas urbanos más importantes, que desde el 2007 nos está regalando toda esa música. Quiero que nos cuentes cómo inició todo toda esta carrera, todo este movimiento tuyo a través del mundo y cómo llegaste a ese gran éxito mundial como Te Quiero. Bueno, nosotros iniciamos nuestra carrera musical aquí en Panamá en el año 1997, haciendo pues una fusión de reggae con letras así románticas, más al estilo pop. Fusionando este estilo musical, pues nace el tan conocido Romantic Style, que aquí se le conoce, en Panamá se le conoce como reggae romántico, o se le conocía antes de que pasara todo lo de Flex internacionalmente, se le conocía como reggae romántico. Y pues el grito de guerra mío siempre ha sido Romantic Style in the world. Y le di pues como una marca a lo que yo estaba haciendo, pero sin querer, ¿me entiendes? Sin querer le estaba dando una marca y poco a poco pues se fue creciendo todo lo que estábamos haciendo, visitando mucho Centroamérica, Suramérica, hasta el año 2007 que llegamos a la República de México, donde pues ya catapultó todo el trabajo que estábamos haciendo de campo, de nuestra carrera musical, hasta a llevarnos a los Estados Unidos, a Europa, al resto del mundo cuando estalla el tema Te Quiero en el país de México. Wow, increíble. Un tema con el que incluso llegaste a ganar, tuviste la oportunidad de ganar un Latin Grammy en el 2008. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Bueno, mira, todo músico sueña con un Grammy, todo músico sueña con alcanzar las grandes premiaciones, con tener los grandes galardones, porque eso es lo que hace es consagrar al artista, le da un estatus dentro de la música, y de verdad que para mí fue muy importante, no para Flex, sino para Panamá, que como iniciadores de este movimiento de la música urbana, muy poco ha sido lo que se ha reconocido de Panamá en cuanto a artistas. Y pues darle ese bonito momento a Panamá, esa gloria, fue muy importante para mí, representar a mi país, representar el género reggae en español, que fue hace mucho tiempo que nosotros soñábamos con esto, el general que fue uno de los grandes iniciadores de este movimiento hace muchos años, junto con Ando Boom, con muchos artistas panameños, y que fue, desde luego, pues Flex fue el próximo artista en darlo a conocer. A ver, Flex, y con tu álbum, tu primer álbum, Te Quiero, que pudiste ganar más, tengo en mis notas, ganaste más de 25 pues, galardones. ¿Cómo te sientes tú? Y también quiero que me diga cómo se dio esa, pues, ese contacto, ese featuring con Belinda, que fue también, creo, una persona muy importante para tu carrera, para este éxito que sonó bastante. Bueno, sí, claro,
El tema Te Quiero, como te digo, se convirtió en un fenómeno musical que nadie esperaba, nadie del equipo de trabajo de Flex esperaba que este tema musical fuera el que catapultara toda mi carrera a nivel mundial, llegara a obtener tantos espacios dentro de la radio, tan querido por el público, que de verdad pues se mantuvo mucho tiempo dentro de los rankings de la radio en los Estados Unidos, que es tan difícil. Y de verdad que le doy las gracias a todos mis fanáticos, a Dios Todopoderoso por esa oportunidad de que esa canción enamorara a todo el mundo. Y en ese momento en que sale Te Quiero, pues también había como que ese espacio, porque no había una música como la que yo estaba haciendo dentro de lo que es el compendio de la música urbana. No existía un estilo romántico, todo era como muy perreo, como muy calle, tiradera en ese momento, pues de donde estaba la música urbana fuerte. Y pues sale este estilo de música que pues vino a enamorar a la gente, y pues Te Quiero vino a quedarse con el corazón de todos los enamorados. Belinda entra dentro de concepto de remix, porque desde que entramos a Televisa, que era nuestra disquera, siempre soñé con hacer una colaboración con Belinda, una de las mexicanas más conocidas en el mundo entero, y que pues también yo era muy fanático del trabajo de Belinda. Y pues quisimos desde el principio decir, sabes que yo quiero hacer, si hago un dueto, yo quiero hacer un dueto con Belinda, le decía yo a los de la disquera, bueno, algún día, no sé qué. Y da la casualidad que cuando estábamos en Nueva York en una promoción, Belinda estaba por su lado, yo estaba por mi lado, pero estábamos en la misma disquera. Entonces los muchachos organizaron hacer un remix, el remix de Te Quiero, y me dieron la sorpresa de que la artista iba a ser Belinda. Entonces yo estaba emocionado y bueno, pero además, muy contento además porque también Belinda le dio como un toque muy muy nostálgico y muy muy bonito a la canción de Te Quiero. Hicimos dos versiones, hicimos la versión acústico más el estilo Belinda, para que ella desarrollara full. Hicimos la versión Spanglish, que también pues era para poder presentar en los Latin Grammy de ese año en que logré ganar el Latin Grammy. Era para presentar una propuesta diferente, también entrando dentro de lo que es el mercado anglosajón en los Estados Unidos, que esta versión la pidió el equipo de Madonna para uno de los álbumes que ella siempre presenta en los Estados Unidos como compilación, por el éxito que había tenido Te Quiero. Hicimos la versión Spanglish para este álbum. Madonna, también tuviste la oportunidad de que tu canción sonara en 2008 en los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero además, más allá de este tema que fue sin duda un éxito mundial, también nos has regalado otras canciones como por ejemplo Te Amo Tanto o colaboraciones junto a otros grandes del género como Alexis y Fido en ese Contéstame el Teléfono, que han sido canciones que te han dejado por lo alto toda la música panameña y sobre todo la música de Flex. Bueno, sí, realmente en mi trayectoria musical internacional ya pues hemos enganchado con muchos artistas haciendo colaboraciones. Baby Quintanilla nos presenta una propuesta para su álbum de Cumbia All Star, y pues decidimos hacer, esa fue la primera colaboración que hicimos iniciando nuestra carrera en México ya internacionalmente. Y trabajar pues con Baby Quintanilla, el hermano de Selena, pues fue para mí un honor. Luego trabajamos con Belinda, luego trabajamos con artistas locales como Yuri, que también son muy famosos en México. Y por ahí pues fuimos creciendo poco a poco, y ya en una etapa muy muy evolutiva dentro de lo que es el romantic style, del reggae romántico, pues hicimos una colaboración que nos pide Alexis y Fido para su álbum de Perreología, donde querían meter un romantic style, y pues quién más que el experto en romantic style que Flex. Así que nos llaman para hacer esta colaboración y nos sentimos muy contentos de que el tema no solamente se haya dado, sino que también haya sido un éxito en toda Latinoamérica, en toda Europa. Es verdad que es un tema que no podemos dejar de cantar en los lugares donde vamos. A ver, Flex, y ahora vamos a hablar de lo que está promocionando tu nuevo disco, que se llama Dame de tus besos. Cuéntanos, a ver, de este tema. Y si tienes también algún plan de tú venir a promocionar, a hacernos la visita por aquí, por Europa. Bueno,
Bueno, sí, Dame Tus Besos, lo lanzamos en exclusiva para Colombia el año pasado, más o menos entre septiembre, más o menos, pues, estuvimos lanzando este tema en Colombia. Lo hicimos con el afán de retomar un poquito también el mercado colombiano, que teníamos mucho tiempo que no trabajábamos en Colombia, y lanzamos un tema, este tema musical, Dame de Tus Besos, que resultó ser toda una bomba en el área de Colombia. Le gustó muchísimo a la gente y lo hemos ido, ¿me entiendes?, soltando por ahí, por todos lados, y la gente le ha gustado, la gente le ha gustado en toda Latinoamérica. Hace poco fuimos por Argentina, lo cantamos y fue una locura. Y nos sentimos contentos de que, pues, la marca Romantistyle, pues, no se pierda, que la gente siga esta marca de música urbana, que es súper diferente, y pues la gente extraña siempre ese aspecto de la música romántica. Nosotros no hemos nunca jamás dejado de hacer esta música, más sin embargo, pues hemos estado evolucionando poco a poco los ritmos. Y sí, es posible que estemos muy pronto por allá por Europa haciendo un tour de promoción casualmente de este tema, Dame de Tus Besos, que sé que está creciendo muy bien, que sé que a la gente le ha gustado mucho y que lo siguen pidiendo. Toda la gente que nos sigue en Flex Oficial se dan cuenta, pues, de todo el auge que estamos teniendo con este tema musical, que ya lo puedes encontrar en Spotify. Me metes en Spotify, en iTunes, ahí puedes buscar Flex, Dame Tus Besos, y ahí lo puedes escuchar. Compromiso desde ya entonces, para cuando vengas aquí a Barcelona, España, te vengas y te pases por acá en directo por Zoom Barcelona, para que nos presentes aquí a todos tus fans y a todos los fans del programa ese temazo que estás promocionando actualmente, ¿no? Por supuesto, claro que sí, me doy la vuelta por allá y hacemos la entrevista totalmente en vivo, interactuamos con la gente como tú lo quieras hacer, mano. Vamos entonces a dejar que tú nos digas, nos cuentes tus redes sociales, donde la gente puede seguirte, donde la gente puede estar siempre en contacto con Niga. Bueno, mi gente, estamos en un solo nombre en todas las plataformas de redes sociales, Flex Oficial, FLEX Oficial, para que nos sigas, nos des follow y te mantengas al pendiente de todo lo que estamos haciendo en todo Panamá, en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en todos lados, todo lo que estamos haciendo, lo que estamos en los tours, todos los lanzamientos, lo puedes vivir en Flex Oficial en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Todo, YouTube, todo, Flex Oficial. Mi hermano, y antes de despedirnos, antes de que mandemos el último tema, mire, aquí tenemos los jueves, tenemos una sección que se llama Los Sabotips, nos los trae una mujer hermosísima, preciosa, y el tema del día de hoy es el sexo en la primera cita. Yo quería preguntarle a usted qué piensa sobre este tema, todo un romantic style, como se caracteriza. ¿Qué opinión tiene sobre el sexo en la primera cita? El sexo en la primera cita, oh my god. Bueno, mira, el sexo en la primera cita no era algo que antes se vivía, hoy en día se vive, ¿me entiendes? Es diferente. Pero yo siempre digo que la parte romántica, la parte bonita esa que le gusta a la mujer, nunca se puede perder, ¿me entiendes? Nunca se puede perder, porque aunque haya una relación íntima en la primera cita, no quiere decir que tenga que ser brusca o tiene que ser que a lo rápido. Siempre tiene que haber un momento romántico, un momento de romance entre los dos para poder, ¿me entiendes?, tener un bonito momento. Ah, pues ya tenemos la primera opinión del día. Qué bien. Y qué mejor que de la mano de todo un romántico del género que nos dé su opinión en este tema del día, que va a estar candente. Flex, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Zoom Hits. Ya sabes, te esperamos aquí en directo con nosotros, aquí en nuestro estudio en Barcelona, cuando estés por aquí de paso con tu gira promocional. Y te deseamos que esta canción que está promocionando tenga esa aceptación que tuvo Te Quiero, que aún yo estoy seguro que te la siguen solicitando donde quieras que te presente, aún a pesar de los años que han pasado. Te invitamos a que, para despedirnos, seas tú mismo el que nos invites a escuchar ese tema.
Claro que sí, a todos, de verdad los invito oficialmente a que soliciten Dame Tus Besos. Baby, dame un poco de tus besos, besos que quiero robarte, bésame por favor, oh. Dame Tus Besos, aquí solicita la Romantic Style Life.